encantos o amarres de amor. El encanto de amarre tiene su origen en la santería y constituyen rituales muy antiguos que pueden llegar a ser perjudiciales tanto para la persona que lo aplica como para el que la recibe. El encanto de amarres es un trabajo que se realiza para mantener a una persona y por lo general se llevan a cabo en aquellas situaciones en las que una pareja está cruzando por una separación o un distanciamiento. Es necesario hacer hincapié en que el amarres se realizan a través de una persona ajena a la relación, por lo general con algún adivino o bruja de por medio. Y el objetivo es amarrar a la persona que se quiere alejar. Independientemente de las teorías que se manejen, les mencionamos algunos de los tipos de amarres que se realizan. Los amarres de rosa par, los amarres negros. Es importante destacar que el encanto de amarre suele crearse entre 3 y 21 reuniones. Todo depende del tiempo en el que el amarre se materialice. Muchos especialistas en este tipo de ritual recomiendan que las personas no deben llorar. Esto se debe al hecho de que las lágrimas salen y de sabor salado. Y sabemos que el azar en la brujería atrae la mala suerte y este hecho pone en riesgo la efectividad del trabajo amarre. Encuentra mucho más de este interesante pero atento tema en www.amarresdeamor.com.